Buenos días, mis queridos amigos de Sazonando, con mucho deseo de compartir este rato con ustedes y de verdad de corazón esperando que sea de provecho y de agrado para cada una de sus vidas, pues vamos a compartir este programa de hoy. Pero como siempre de inicio, lo más importante que podemos disfrutar los seres humanos y compartir entre nosotros y vivir es la palabra de Dios. Y dice el Salmo 118 en su versículo 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y esto es para cada nuevo día, para cada día que podemos vivir, que podemos despertar, abrir los ojos, respirar y disfrutar 24 más horas más sobre el globo terráqueo, porque Dios así lo decidió, porque así Él quiso, pues entonces podemos decir cada día, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él, pese a cualquier circunstancia personal o general, ¿ok? Así que vamos entonces a, después de compartir este versículo, pues vamos entonces de inmediato, señores, así rapidito, recuerde siempre darle gracias a Dios cada día por esa oportunidad de poder crecer personalmente, espiritualmente, físicamente los niños, adolescentes, y crecer en amistades, crecer en conocimiento, crecer en sabiduría. Cada día el Señor nos da 24 horas más para esto, para irnos preparando para la vida eterna, donde realmente ya no vamos a tener que preocuparnos por aprender, ni por qué hacer, ni por capacitarnos, ni por situaciones que nos afecten nuestra salud, ni nada de eso, sino que vamos a estar en la plenitud de la gloria de Dios. Tengo en el día de hoy, de una manera así muy, muy alegre y regocijada, recibo a mi invitada de hoy, es Sara Lucía Rodríguez, es una jovencita talentosísima que quisimos invitar en el día de hoy. Gracias. Hola Sara, bienvenida. Muchas gracias por invitarme y gracias a Dios por permitirme estar aquí hoy. Qué bueno, gracias a ti también por aceptar la invitación. Pues decía que Sara, ustedes la ven jovencita, si Sara todavía está en el colegio, sí. Sin embargo Sara, ya se puede decir Sara que tú eres pastelera, porque sí Sara. Bueno, en camino. Señores, Sara es la pupila, la consentida de la Asociación Dominicana de Chef, ADOCHEF. Ella es miembro de ADOCHEF, lo más jovencito, lo más tiernecito que tenemos en la asociación. Y yo quise traerla en el día de hoy para que ustedes vean una muestra de lo que ella sabe hacer. Sara, como aquí el tiempo es reducido, vamos a iniciar dando los ingredientes y preparando la elaboración que tú vas a hacer en el día de hoy. Vamos a dar los ingredientes, así que tomen lápiz y papel, ¿qué tú vas a preparar? Hoy vamos a hacer unos bizcochitos de vainilla con una crema de queso crema y frutas moras aquí que conseguimos frescas. Qué bella está esa bandejita de moras, sí. Ahí está la familia de la blueberry, la granberry. Esta temporada siempre aparecen. Eso es difícil conseguirlo, pero gracias a Dios conseguimos mucha variedad hoy, o sea que vamos a hacer algo bien bonito. Entonces, pues decía que vamos a comenzar, vamos a iniciar a elaborar el plato para que ahorita conversemos y entremos en materia y la gente sepa por qué yo te digo desde ahora que tú eres pastelera, aunque bueno, todavía pues vas a seguir capacitándote, pero ya tienes, señores, un background de peso a su joven edad, sí, yo lo digo, ella es muy modesta, eso es bueno en el ser humano. Pero a su joven edad, pues ya ella ha hecho muchos cursos y se ha capacitado bastante, pero todavía falta pues el fundamento, el toque final. Bueno. Esa es profesional, 100%. Bueno, pues vamos. Los ingredientes. Vamos a ir explicando, explícale qué tú vas a hacer y luego le vamos a dar los ingredientes para que lo anoten y vamos elaborando. Bueno, para la primera parte vamos a elaborar los bizcochitos. Lo primero que hay que hacer es cernir los ingredientes secos, que son la harina, polvo de hornear, bicarbonato de sodio. Aquí yo tengo el polvo de hornear y el bicarbonato. Vamos a ponerlo aquí, junto con la harina. Uh-huh. Una cosa para esta receta, si utilizan mantequilla sin sal, obviamente tienen que añadir una pizca, pero yo la compro con sal y me evito pues tener que agregar la extra. Exacto. Entonces ya tenemos los ingredientes secos, lo que tenemos que hacer ahora es aclarar los huevos, lo ponemos aquí. Okay. Aclarar es batir, pero exacto, sin llegar a punto de nieve, de turrón, y además está el huevo completo, yema y clara. Dos huevos completos. Ok, pues vamos a ir. Ok, entonces vamos adelantando, ya aquí tenemos ingredientes secos, ahí Sara está aclarando los huevos, después que los huevos ya estén listos, ¿qué le vas a agregar? Se le agrega el azúcar poco a poco. Ok.
Si quieres te voy batiendo y tú entonces la agregas. Y yo la ayudo un poquito por razones de tiempo. Claro, media hora. Ok. Cuando se te habla de azúcar y no se especifica cuál, pues es el azúcar tradicional, la refina. Blanca. Ok. Poco a poco. Ya aquí el huevo va tomando una consistencia pesada. Como espumosa. Por el azúcar. Ajá. Mientras tanto, vamos a ponerle la vainilla a la mantequilla derretida. Ok. Aquí yo tengo una sinfónica, el brazo se me cae. Vamos a cambiar. Lo estamos haciendo de manera manual para que todos los niños vean y los adolescentes y todo aquel que no tiene pues facilidades en su casa de una batidora eléctrica, aunque sea manual, pues vea que lo puede hacer. Entonces manualmente. Vamos a ponerle la mantequilla. Ok. La mantequilla derretida con la vainilla. Poco a poco para que se haga como una emulsión. Y no caliente la mantequilla, sino solamente fundida. Listo. Y entonces ahora vamos a alternar ingredientes secos y la leche, poco a poco. Ok. Un poco de harina. Ya tenemos que bajarle la velocidad. Cuando ponemos la harina, tenemos que procurar no batir mucho para que no se desarrolle el gluten y no se pongan duros. Inmediatamente ya se puede ir alternando. Aquí no hay que esperar ningún tiempo ni ningún proceso. Solo que se mezcla. Cuando desaparezcan los ingredientes secos, agregamos de una vez los líquidos. Listo. Entonces aquí ya nosotros hemos adelantado ya la masa. Digo nosotros, me incluí. Porque le estoy dando una manita a Sara, claro, por razones de tiempo. Ya aquí entonces está lista ya la preparación para ir al molde. Explícame, Sara, entonces, ¿qué tiempo al molde y cómo? Bueno, eso depende del horno. Usualmente la temperatura varía entre 325 grados Fahrenheit o 350. Okay. Entonces vamos a tomar aquí un cuarto de taza y esa es la medida que vamos a poner en los moldecitos. Ok, que ya los moldecitos ya Sara lo tiene preparado de antemano. Exactamente. Con sus capacillos, puedes utilizar moldes a tu elección, puedes utilizar moldes de silicona, puedes utilizar de metal, puedes utilizar diferentes tamaños. Ok. Tenemos que tener cuidado qué cantidad de masa ponemos para que cuando crezcan no se nos boten. Entonces tiene que estar como 3/4. Exacto, si lo llenan mucho, pues entonces incluso hasta pueden subir tanto y pegarse uno del otro y vas a perder la forma. Ok, pues mientras entonces Sara va llenando los moldecitos, nosotros nos podemos ir a una pausa, ya el horno está precalentado, cuando regresemos entonces te vamos a dar los ingredientes completos para que los anotes y puedas hacerlo luego en casa y también vamos a hablar un poco de... Pues la trayectoria de Sara a su corta edad, un ejemplo para la juventud. Volvemos seguidito, no se vayan, por favor. Ahí están los ingredientes de los bizcochitos de vainilla que nos está preparando Sara Lucía Rodríguez en el día de hoy. Para ello ella utilizó 1¼ taza de harina, 1¼ taza de harina, 1¼... cucharadita de polvo de hornear, 1¼ cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 huevos, 3/4 taza de azúcar, 3/4 taza de azúcar, 1½ cucharadita de extracto de vainilla, 1½ cucharadita de extracto de vainilla, media taza de mantequilla, media taza de mantequilla y media taza de leche, media taza de leche. Ahí están los ya bizcochitos en los moldes, listos para ir al horno. Y para el frosting de crema de queso, que ella le va a poner, de cream cheese, va a utilizar un paquete de crema de queso de 8 onzas,
una y media taza de azúcar en polvo, una y media taza de azúcar en polvo, una y media taza de crema para batir, una y media taza de crema para batir y media cucharadita de extracto de vainilla, media cucharadita de extracto de vainilla. Y ya, como ustedes vieron, pues los moldecitos estaban llenos y fueron al horno. Ya Sara los colocó en el horno, se están ya horneando, eso fue fuera de cámara, pero ahí le tenemos el detalle para que lo vean. Entonces van a estar en el horno cerca de aproximadamente 12 minutos. 12 minutos, 12, 15 minutos más o menos. Eso es para el tamaño regular, exacto, de bizcochito. Si lo hacen más chiquitito lo como esto, mini, pueden ser 6 minutos más, sí, o menos. Sí, más o menos. Ok, entonces Sara, pues vamos a preparar el frosting, ya dimos los ingredientes, pero a medida que tú vayas elaborando, aquí te voy a dejar tranquila, que tú vayas avanzando, pues sí. Yo quiero que tú me hables de ti, o sea, ¿cuándo nació? Vamos adelantando, claro, Sara, claro. ¿Cuándo nació tu vocación por la cocina, específicamente por la pastelería? Bueno, yo cuando era pequeñita solía acompañar a mi tía a un restaurante donde ella trabajaba. Uh-huh. Y entonces a mí me relajaban porque ellos decían que yo iba supuestamente a cocinar, pero yo lo que hacía era que me subía arriba de la meseta a comer platanito con cachú. O sea, yo no hacía nada, yo tenía que 5 o 6 años. Entonces después yo fui creciendo y a medida que fui creciendo vi que mi familia, o sea mi hermano, mi tía y todos ellos pues trabajaban en esa área y me empezó como a gustar. Entonces ya cuando yo cumplí como 14 años, un San Valentín yo decidí que yo quería llevarle un regalito a mis amigos y yo decidí hacer unos brownies. De repente a mí me empezaron a llamar personas diciéndome, sí, que tu mamá me dijo que tú, que tú haces brownies para vender y no sé qué. Bueno, Rosana, yo duré 2 días, o sea, amanecida, cocinando esos brownies. Que yo dije, papá Dios, si no eres tú que lo haces, yo no lo puedo hacer. O sea, yo tuve tantos pedidos. Una niña de 14 tantos años. Tantos pedidos, yo no sabía que yo iba a hacer. Pero nada, papá Dios me ayudó. Entregué todos mis pedidos. Que en tu curso eran más de 70. Sí, eran como 70. O sea, eran como 70. Y todos le pidieron sus regalos de San Valentín. Y eran unos brownicitos, eran unos brownicitos así, ¿verdad? Cortados con corazón. O sea, ya tú te imaginas mis dedos quemados. Bueno, entonces ya después la gente me siguió encargando dulces y yo fui tomando cursos. Y nada, he seguido en eso. Luego conocí a Do Chef. No, pero yo necesito que tú me digas, porque ella, vuelvo y le digo, ella es muy modesta, pero yo necesito que tú me digas cuáles son los cursos que tú has hecho y con quién los has hecho, dónde. Bueno, yo he hecho cursos, mi primer curso de pastelería fue en RISC, Escuela Culinaria, con Maribel RISC. Yo hice decoración de bizcochos para fiestas. Okay. Ese fue mi primer curso. Luego de eso yo fui a la Escuela de Pastelería y Panadería de Santo Domingo. Ahí yo hice ¿NTD? Chocolatería, sí, en NTD, chocolatería 1, 2 y 3, pastelería 1, 2 y 3 también, panadería también. 1, 2 y 3. Ajá. repostería, perdón, pastelería contemporánea, ¿qué más? Decoración de bizcochos para fiestas, de nuevo, productos navideños y... Bueno, y uno de macarrón, ese fue el último que hice. Qué rico. Y también saliste del país y tomaste un curso en el extranjero. Bueno, eso fue, yo me fui a Nueva York, a un restaurante que se llama Gotham Bar and Grill. Ahí yo conocí a la la chef Débora Reisicott y duré 10 días ahí aprendiendo con ella. Entonces, eso fue básicamente lo que yo hice allá. Fue como una pasantía. Ok, y aquí después con también con Ciro Casola, también con Diana Muné. Uh-huh. ¿Chocola, estás actualmente ayudando a Diana? No, bueno, para la eso es todo con Adochef. Con Adochef nosotros hicimos una cena benéfica, que uh-huh. tú participaste también. Uh-huh. En el Taste. Ajá, en Taste, también. Santo Domingo. Otra, nos entrenamos durante el verano para una competencia que es en México. Uh-huh. Y básicamente eso es. Bueno, en noviembre, con un mes en la casina también, una pasantía. Ok, entonces dice, básicamente eso es. Pero yo lo que quiero resaltar, todavía Sara, tú puedes decir tu edad, tranquilamente. ¿Cuántos bueno, yo tú tengo tienes? 17. 17 añitos, sí. O sea que en estos 3 años, a partir de los 14, que ella descubrió esta vocación en ella, este amor por la pastelería, entonces ha hecho todos esos estudios y ya incluso pertenece a la Asociación de Chefs Dominicanos. Sí. Entonces, ¿cómo tú llegaste a la asociación, Sara? Bueno, yo llegué a través de Vincent Lacan, él es el chef de NTD Ingredientes, uh-huh. Entonces yo lo conocí por los cursos que ya mencioné, y para esa competencia ellos necesitaban una persona, vamos a decir, joven, no es que uh-huh. ustedes sean viejos, pero una persona chiquita.
Okay. Entonces ahí en una reunión yo conocí a Diana. Yo me acuerdo que en esa reunión, cuando yo lo vi, yo vi a Diana, a Chiro, a Isabel, que para mí son figuras, o sea, son unos maestros. Yo dije, ¿y yo voy para esa misma reunión? ¿Y esa es la reunión que yo voy? No. Yo llegué a mi casa dando brinco. Entonces ahí los conocí a ellos, que son los presidentes, son de la junta directiva de la asociación. Sí. Y nada, pues después de ese verano me empezaron a invitar a todas las reuniones de Adochef y las cenas y todo eso. Y trabaja, sí, señores, como una hormiguita. Que Dios bendiga tus manos, amén, tu talento y sobre todo tu vocación y tu esfuerzo por, amén, lograr las metas, amén, que te has trazado. Cuando termines pues ya tus estudios secundarios, te vas a ir a estudiar pastelería. Uh-huh. Yo deseo ir a Chicago, a una escuela que se llama, es la Escuela Francesa de Pastelería, pero ya eso es el año que viene, eso como en enero. Perfecto. Bueno, señores, pues de verdad yo quería que la juventud conozca de esta juventud que tiene impulso, que tiene deseos de lograr metas, pero que se esfuerza y que aprovecha al máximo el tiempo. Por eso trajimos en el día de hoy como invitada a Sara Lucía Rodríguez. Ella está haciendo unos bizcochitos de vainilla que están en el horno. Ahora está preparando el topping a base de queso crema. Bueno, señores, cuéntame, Sara, ¿ya aquí el topping va tomando forma? Sí, sí. Aquí vemos como el queso crema, uh-huh, se va ablandando. Yo le agregué el azúcar en polvo y la vainilla. Después de esto, lo único que tenemos que hacer es montar la crema y agregar poco a poco el queso crema ya mezclado con el azúcar y la vainilla. Ok, pues nosotros mientras tanto, Sara, nos vamos a ir nuevamente a una pausa. Cuando regresemos, pues ya el topping va a estar prácticamente listo. Nos vamos a una pausa y volvemos seguidito. No se vayan ustedes, por favor. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Contigo. Ahí está la crema batida que ha montado Sara a puro esfuerzo, a puro brazo. Ok, no se cae. Ya está listo. Ya está casi. Entonces, nosotros estamos preparando en el día de hoy unos bizcochitos de vainilla. Te doy una manito por aquí, Sara. Y ya ella está sacando los bizcochitos casi, del horno. Casi. Bueno, pues vamos entonces a terminar de preparar, sí, vamos a terminar de preparar aquí el topping. Para entonces decorar, los bizcochitos van a estar calientes. Uh-huh. Mira, montó bastante bien, ¿eh? Esto fue a trabajo puro de Rosana y yo. Un trabajo conjunto, en equipo, sí, Sara. Vamos. Coge esto. Eso. Entonces vete. Vamos a aprovechar. Okay. Ahí tiene que ser con movimiento envolvente, suave. Y luego entonces, con la ayuda de una manga pastelera, pues ya decoramos. Ok, mientras tanto, déjame irte ayudando por aquí. ¿Te agrego poco más? Sí. ¿O ya con eso trabajamos? No. Tenemos que poner más crema. Vamos a agregarte un poquito más, ya. Okay. Ya los bizcochitos sí huelen. Ya lo voy a ir retirando del horno mientras tú pues vas uniendo el queso crema. Recuerden que son de vainilla, están claritas. Quizás le falta un minutito más. Vamos a darle este minutito más que nos falta. Sara, vamos a ir poniendo en la manga para por lo menos presentar uno. Uno, claro. Mientras ya en casa, pues usted monta toda su bandeja completa y lo decora con las frutas frescas que tenga en su casa, a facilidad suya. Aquí pues tenemos la familia de las moras. Así que vamos a sacarlo ya, Sara, y vamos por lo menos, sí, a disponer de uno o dos para presentar. Sí, pero ya están. Lo que le falta un poquito, porque de que están, sí están. Y todo hecho aquí al momento. Vamos a. Ok. Por aquí tengo. Voy a ponértelo directamente en la rejilla para que vayan refrescando. Y vamos a terminar el programa, Sara, contigo ya
El de adelante es el que está más fresquecito, okay. Porque fue el primero que sacamos. Contigo ya, pues, haciendo la presentación de estos ricos bizcochitos de vainilla con topping de queso que nos preparó Sara Lucía Rodríguez en el día de hoy. Para mí ha sido un placer, Sara, tenerte aquí como invitada. Gracias. Y como... El placer es mío. Nuestra motivación principal ha sido que la juventud vea que el tiempo hay que aprovecharlo, con un ejemplo aquí fehaciente con Sara, y que tus sueños, pues, tú tienes toda la oportunidad de lograrlo, siempre que haya salud y... Ok. Siempre que haya salud, disposición y juventud, aprovecha el tiempo al máximo. Ok, pues entonces ya por el día de hoy misión cumplida, ya Sara está terminando de decorar. Miren qué belleza y sobre todo qué saludable, fuente de vitaminas C y sabores frescos, ricos y deliciosos. Este es un postre sumamente nutritivo, así que prepárelo usted en casita. Bella decoración, ahí se muestra toda la capacidad que tiene Sara en un pequeño detalle, unos bizcochitos de vainilla con topping de queso y fruta. Señores, hasta mañana. Bendiciones, Sara. Amén. El Señor permita que tú completes pues todas tus metas en la vida, que Él te guarde, te proteja y te bendiga. Amén. Por siempre. Te prospere en todo, en el nombre Muchas de gracias. Jesús. Señores, Amén. Hasta mañana. Bendiciones. Feliz resto del día. Dame tu voz, Señor.